En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón a Dios nuestro Señor por los pecados cometidos, veniales, que amargan nuestro corazón, pecados en la familia, pecados en la labor institucional, laboral, vocacional. Oremos por las Fuerzas Armadas de Colombia, por los agentes de orden público, por los soldados de nuestra patria, y pidamos por nuestros gobernantes para que el Señor los dirija con su luz y a nosotros nos alcance el perdón de nuestras penas y de nuestras culpas. Unidad para unirnos todos, no solo en oración, sino en esta gran reunión de estos 22 años de Radio María. ¿Y quién mejor para darle la bienvenida que el Padre Germán Darío Acosta? Padre. Santísima Madre de Dios, queridos y apreciados generales aquí presentes, el Padre y General Silverio Suárez, que nos acompañan esta noche, General Henry Armando Sanabria, General Lelio Fadul Suárez, General Alfonso Aldana, Mayor Guillermo Solórzano, querido presidente de Radio María, Jorge Otero, honorable Junta Directiva, apreciados hermanos aquí presentes en actitud de caridad fraterna en esta cena, oyentes amables de Radio María, formadores y voluntarios que permiten que este proyecto de Dios vaya adelante. Santísima Madre, en esta tarde nos recogemos en cenáculo, experimentamos el gozo de tu ternura inefable, que nos hace sentir hermanos, que nos hace experimentar que somos un solo corazón y una sola alma. En realidad, queremos en esta noche evocadora darte gracias, porque depositaste tu mirada en nosotros pobres, sencillos, para constituir contigo un proyecto, una genial aventura inesperada, pero llena de los toques de Dios a lo largo del tiempo. Madrecita, hoy no podemos sino expresar la gratitud por habernos dado el honor de trabajar a tu lado como siervos y de experimentar tu dulzura, tu detalle. Te hemos entregado nuestra vida no precisamente por nuestros méritos. Tal vez, si hubiesen existido personas todavía más pecadoras, a ellas las hubieras escogido. No obstante, de manera misteriosa, quisiste llamarnos a este proyecto que ha resultado ser en el tiempo la expresión de la esencia de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta esencia no es otra que el amor perfectísimo, eterno, incontenible. Radio María, querida madrecita, como tú misma, camina siempre por la senda de la sencillez, de eso que hoy se llama bajo perfil. Así quieres tus obras, pero no es menos cierto que a pesar de esta humildad, la que tú nos enseñas día a día,
ella desata el infinito poder de Dios. Durante estos días he venido reflexionando en el poder de Dios. El poder de Dios es incontenible, inagotable, poder amoroso. Y lo hemos vivido y tú nos lo has enseñado en este taller de los últimos 365 días, en los asaltos al cielo que nos inspiraste, en la plegaria por Colombia, en el celo por defender los valores de la fe ante la amenaza del materialismo dilagante, del relativismo agobiante. Y entonces nos has dicho que el secreto radica en la oración, en la plegaria y en el desgranar las cuentas del rosario día y noche. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos has recordado el pasaje de tu hijo en Betania. Nos afanamos por tantas cosas. Caemos en la herejía de la acción. Establecemos nuestros propios proyectos. Y finalmente una sola es necesaria. María, la Magdalena, la que es expresión del pecado y de la conversión, escogió la mejor y no se le será quitada. Ante los ojos del mundo, una iniciativa como esta parecería pérdida de tiempo ante las tareas que hemos de emprender en favor de los menos favorecidos. Y sin embargo, tú nos has enseñado, madre y maestra, que no son nuestras acciones las que logran la eficacia, que hemos sido constituidos, como nos lo enseña tu catecismo, para configurarnos con el Señor. Y en el Señor, entonces somos mayoría absoluta. Somos sus siervos inútiles y sin embargo, nos has enviado al surco como enviaste tú, Jesús, a los primeros discípulos, desprovistos, hasta ingenuos, cándidos, ante las amenazas de la existencia y sus intrigas. Y no obstante, nos has regalado tu poder, el poder de lo alto. Y entonces también regresamos hoy a esta cena fascinados para contarte, madre, y para contarte a ti, hijo querido, que hemos visto demasiados signos del cielo. Ah, sí, dice el Señor, veía caer al demonio como un rayo del cielo. Pero están más felices porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Hemos experimentado tu poder, Señor. Poder que ha extendido esta radio en 85 países y que nos obliga a asumir unos retos monumentales. Y no somos más que David frente a este Goliat de los intereses oscuros, de los monopolios, de quienes han ya constituido fuentes y lugares de poder en el mundo para someterlo, desde la deconstrucción del lenguaje, desde la hipocresía de falsas banderas que dizque hablan de la paz en el mundo, desde la inversión de los valores apoyados con ingentes sumas de dinero que nos generan temor y sin embargo nos llamas a ser levadura en medio de esta masa. Pero no somos nosotros, Señor, eres tú el que llevas la onda y las piedras. Eres tú quien vences. Y cuanto más, y esto es absolutamente desconcertante, es la paradoja de la vida espiritual, confesamos nuestra pobreza y miseria, más sobre ella se desata tu poder incontenible. Horas estas apasionantes, de luces y de sombras, de contradicciones enormes, en las que se nos invita a ser parte de este ejército
de esta armada blanca de la Madre, de la que es el ejército en batalla, de esta celestial capitana, para defender los bastiones de la sagrada tradición de la Iglesia, de su divina palabra, del auténtico magisterio, para mostrar a través de esta radio el encanto de nuestra fe de todos los siglos. Hemos superado la barrera de los 22 años, pero apenas hemos vislumbrado la riqueza incontenible de nuestra Iglesia. Y entonces la radio se nos ha constituido en catedral para la plegaria, en universidad del aire, en museo del arte, de lo divino, de la vía pulcritudines, de la estética de Dios, de la acción poderosa del Paráclito, en los padres, en los patriarcas, en los confesores, en los mártires, en las vírgenes, en los doctores de la Iglesia, en los grandes místicos hoy tan ignorados por una teología de carácter progresista que trata de agotar a Dios en la vanidad del racionalismo absoluto, del positivismo ocamiano y de la contaminación de otros credos que nos han tocado lo más sano de nuestra doctrina. Estos son los retos, pero quizá no asumiendo una actitud de una apología hipócrita farisea, sino desatando un inmenso amor por la Iglesia y particularmente mirando al rostro herido de Cristo, a su corazón traspasado de amor, a sus perfumadas llagas, para que enternecidos no podamos hacer otra cosa a través del micrófono que gritar el inagotable amor de Dios y su caridad perfecta. Oh Madre, tú nos has querido crear esta radio en Colombia. En el instante en que han surgido cambios apasionantes en el mundo globalizado de Urgen, la aldea global, y comenzamos con los elementos más pobres, más rutinarios, para descubrir cómo nos abríamos a un campo de la comunicación, porque es la comunicación la que califica este mundo global, y al mismo tiempo para descubrir que a pesar de los múltiples instrumentos de esta, nunca como hoy el hombre está incomunicado. Fascinado por los medios tecnológicos, ha caído en la hipnosis de un aparente lenguaje que termina siendo conducido por los que son expertos en la tergiversación y por los que han generado un diccionario distinto que nos ha sumido en el no saber hacia dónde tomar, en cuál escuela militar. Y entonces nos has regalado también en este tiempo el catecismo de la Iglesia Católica, herencia mayor del Concilio Vaticano II y de ese Santo Padre Juan Pablo. Y sobre el catecismo nos hemos apoyado como a la tabla última de salvación para no naufragar y para mantener la claridad de la mente frente a la doctrina sana, dejando de lado falsos doctores, como dirá Pablo, que halagan el oído y que envenenan el alma. Y entonces la Skype, el Twitter, el WhatsApp y todas las realidades virtuales nos sirven de excusa para crear y crear modos para irradiar el nombre de Jesús y para que el manto de la Madre Celestial cubra el planeta. Nos has regalado, Madre,
sin merecerlo, la última tecnología al servicio de Dios. En medio del uso de los medios de comunicación social para envilecer, para vender, para tocar el alma de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de un modo mentiroso. Y entonces nos has dado este aerópago, como diría el propio Juan Pablo II, tu estrella de la evangelización, para intentar desde nuestra pobreza mantener el respeto de la dignidad de la persona humana, gritar la misericordia a los pecadores, acompañar a los enfermos, a los solos, a los tristes, a quienes están purgando sus penas en los reclusorios, para dar una mano a aquellos que no encuentran la esperanza, para permitir que el Señor toque, sane y transforme. Pero lo más hermoso, querida Madre, sin que nosotros lo supiéramos, es que has permitido esta radio para generar procesos de comunidades vivas que nos enloquecen de felicidad en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, en Turbo, en Urrao, en Aguachica, en Bucaramanga, en Pereira, en Ibagué, y en todas las poblaciones de Colombia. Y has querido integrar todas las razas, lenguas y culturas, todas las etnias, y nos has permitido el encanto del paraíso en la tierra, que se abre desde las ventanas de estos ojos puros de los que son tus hijos y de los que con tanta generosidad han ido construyendo la radio con su dádiva, con el óbolo de la viuda, con el esfuerzo y el sacrificio de la propia enfermedad, del límite, en medio de una situación difícil, dando de lo que no tienen. Oh Madre, te confieso en esta noche mi pobreza frente a la riqueza de los oyentes. Y te suplico, Madre, que me ayudes a emprender el camino de la conversión, porque estoy seguro, ellos son mucho más santos. Ellos me amonestan permanentemente, me exigen una revisión de vida, y me encuentro todavía muy lejos. Y qué hermoso saber que no somos nosotros quienes enseñamos cualquier cosa, somos los hermanos mayores, tomados de la mano de los hermanos menores, no en el sentido espiritual, sino en el sentido del proceso de la comunicación, para emprender este santo viaje de la vida, donde todos y sin excepción entramos en proceso de conversión. Una comunidad de oyentes, hijos tuyos, qué encanto. Si tuviera que vivir de nuevo, repetiría esta experiencia, caminar de la mano contigo. Tú lo prevés todo, el día, la noche. Tú nos proteges de la acción del enemigo, de su infestación continua, de los ataques perversos. Tú nos das el descanso cuando tú lo deseas. Nos regalas las personas que necesitamos. Nos liberas el corazón de los falsos afectos. Nos das no solo la providencia en términos de lo económico, sino de las personas y de los momentos, de las circunstancias. Madrecita, tú eres excelente comunicadora, porque tú, en el silencio, plena del Espíritu Santo, abierta a la voluntad divina, te entregaste como esclava al Señor, y Él se hizo esclavo tuyo, y te hizo más espirituales, más honorables, más insigne devociones, y se derramó en ti, y se encarnó por virtud del Espíritu, en tu seno purísimo que se constituyó en trono de la sabiduría, en paraíso, al decir de San Cipriano. Y tú, desde el silencio, desde la plegaria, alumbraste la palabra, que es fundamento de las palabras, que constituyen el elemento fundamental también del lenguaje. Palabra que le da sentido a la historia del hombre. Y entonces, tú, magnífica comunicadora, nos has dado el motivo de la existencia, del principio y del fin último del hombre. Magnífica comunicadora, desde la plegaria
desde la contemplación. Madre, quisiéramos profundizar la teoría de la comunicación que tú nos enseñas. Y entonces haz de esta radio una radio cada vez más orante, más celosa de los principios sobrenaturales, más abierta a tu guía, para que no nos equivoquemos, para que no caigamos en la soberbia, en la mentira. Queridos oyentes de Radio María, ustedes y nosotros, sabiéndolo o no sabiéndolo, hacemos parte de una iglesia distinta y nueva. Vivimos mediante la radio y guiados por la Madre la alegría de la plegaria, de la formación, de la comunicación, el palpitar de con la iglesia, el sentir los retos del momento. Qué hermosa esta radio que nos permite, como en un arco iris que expresa el amor de Dios atravesado por la virtud del mismo Dios, esa gota de agua transparente que se difunde en los siete colores, nos has permitido en esta radio también experimentar la comunión de bienes materiales y espirituales, la salud del alma y del cuerpo, la oración de la mañana, de la tarde y de la noche, la Sagrada Eucaristía, la adoración al Santísimo Sacramento, el crecer en el conocimiento, en la promoción de lo humano, de lo cristiano y de lo sobrenatural. Gloria a ti, Señor, por el don de esta madre, y gloria por el tesoro de esta radio. Y a ustedes, queridos hermanos, muchas gracias, porque en esta noche, lo sé, con su presencia no dan un testimonio de una ayuda ocasional, sino de ser los dilectos hijos de esta madre. Y todos sintámonos felices en esta noche, porque en ella hemos encontrado el tesoro que le da el motivo de la felicidad en esta tierra y la alegría del cielo en ella, que nos conduce de su mano a los bienes que nos pasan. Gracias por estar con nosotros. Disfrutemos de la alegría del amor fraterno. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. El grupo Bolero Caribe Son de los hermanos Bejarano tiene el placer de interpretar música colombiana en esta noche de gala para todos ustedes. Esta noche te damos gracias por estos alimentos que nos estás concediendo. Te pedimos que siempre
esté nuestro alimento en nuestra mesa, pero que también por aquellos que nunca han probado su alimento, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Son muchas personas las que carecen de lo principal para su sustento diario, pero también que sean alimentados por su palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Representación del Huila, la chica en rojo. Ah, no, el chico es rojo. Que vea el Huila. Es que de acá se ve la parte de atrás. Bueno, el caballero va a empezar esta canción. A nosotros se nos va a olvidar. Querida emisora, realmente Radio María es como nuestro motor de vida, es la alegría de nuestra existencia. La verdad es maravilloso estar laborando en un sitio que es de la Virgen, porque ella es nuestra vida, ella es para nosotros lo más importante después de Jesús. 22 años del cumplimiento de un sueño muy lindo que tuvo el padre Germán
y la Virgen se lo hizo realidad. Gracias por haber querido responder a esta invitación, por estar hoy con nosotros. Cada uno de ustedes es parte fundamental de Radio María. Entonces queremos, y el objetivo ha sido así, que cada uno de ustedes se sienta atendido, querido, en este lugar. Son importantes para Dios en primer lugar, cada uno de ustedes, y para nosotros también. Agradecemos su presencia. Este detalle nos lo ha donado una voluntaria muy querida, Marina Macías. Vamos a ver quién es el favorecido. Bien revueltico. Olaris Casado, número 028. Olaris, ja, vea, allí está, venga pues Olaris, que el mayor Guillermo Solórzano le va a hacer entrega del regalo. Mayor, Dios le pague por todo su apoyo y por el cariño que él le tiene a Radio María. Ustedes sí saben que él con el padre Germán escribieron un libro. Sí, ¿cómo se llama ese libro? Ay. Job. Bueno, pero ahorita tiene otro nombre porque hemos sacado una nueva edición con el nombre de La esclavitud a la libertad. Tenemos todavía unos premios para entregarles como recuerdo de esta noche inolvidable. Lo más importante es que nos sintamos así, en familia, pasándola muy bien, de las manos de la Virgen. Y muchas gracias por su gratísima presencia en medio de nosotros. El número 092 se lleva la olla arrocera. 092. María Victoria Carreño, nada menos. Bueno, un aplauso para María Victoria. Bueno. Una cafetera. Vamos a ver quién se lleva esta cafetera. El número 191. María Eugenia Sanabria, creo que se fue. Ah, no, aquí está María Eugenia. Ah, bueno. Un aplauso. Bueno, María Eugenia, Dios la bendiga. Bueno. Ya me falla la vista. Bueno. Este es un reloj muy bonito de Radio María. Este es hecho por los agentes de la policía, muy bonito, para que te acuerdes de Radio María y ores por nosotros todas las horas. Bueno, muy bien. Esta chalina, bueno, no, guárdalo como recuerdo. ¿Cuál es tu apellido? Rivera. Ay, ahora sí, claro que sí. Otra chalina, bueno. Así como para el frío. El número 137, Ángela Estepa. Aquí. ¿Cómo no? Perdóneme la descortesía, pero no me había dado cuenta. No pasa nada, padre. Lo importante es que estemos contentos, que estemos felices. Un saludo especial de los presidentes de Radio María del mundo. Me dijeron que se lo dijera a ustedes. Un abrazo especial. Tuvimos la oportunidad de reunirnos. Ellos acaban de llegar del Congreso Mundial. Estuvieron con todas las estaciones de Radio María en el mundo, de más de 85 países. Acabamos de llegar de un sitio precioso de la campiña italiana. Pero quiero compartirles para que se sientan orgullosos de Radio María Colombia. Una emisora sencilla. Allá me decían, ¿cómo es posible que ustedes todavía tengan AM? Eso ya no se usa. Porque no tenemos más. No tenemos más. Pero miren lo hermoso de Radio María Colombia.
Lorenzo, después de un encuentro, llegamos a esta conclusión. Se levantó el fundador de Radio María, uno de los fundadores de Radio María, y públicamente dijo: de las emisoras en el mundo que escucho, porque sé que son fieles a la doctrina católica, Radio María Colombia. Por eso, y yo soy santandereano y no me gusta decirle a la gente lo que no siento, por eso quiero hacer un reconocimiento público, porque el padre Germán Acosta ha mantenido la doctrina como debe ser en nuestra radio colombiana. Pero le pido un aplauso para él. Por último, para despedirnos. Padre, usted esto no lo sabe, se lo tenía de regalo. Acabamos de tener una reunión con el Ministerio de las TIC en Colombia y nos dicen que van a estudiar nuestra propuesta. Estoy feliz para una posible FM para Radio María Colombia. Pero se necesita mucha oración, porque no es fácil. Yo sé que la oración de ustedes, y si la mamita María lo quiere, la obtendremos. Pongámonos de pie y digámosle a la mamita María que le agradecemos. Bueno, esta es una noticia que realmente me deja muy dichoso, porque es un sueño de siempre. Se me ocurre dar una idea, señor presidente. Como diría Uribe, señor presidente. Abrir un memorial con todos los oyentes de Colombia, con sus firmas y cédulas. Perfecto. Pidiendo al gobierno colombiano que nos dé la frecuencia modulada. Yo creo que nos la merecemos todos, porque la hemos trabajado muy duro. Imagínense si tenemos un FM en Bogotá, sería algo grandioso. Y ya estamos dando pasos, abriendo puertas, y si aquí hay gentes que pueden llegar a las cúpulas, ábranos puertas para poder llegar ya. La estamos haciendo, lo paga, la estamos haciendo lo paga. Las gestiones respectivas, y sigamos no soñando, sino trabajando duro para que la Virgen tenga su frecuencia modulada en Colombia. Gracias. Para irnos, porque yo doy evidencia de las cosas. Un día me consagré con mi esposa como matrimonio misionero, y eso es lo que yo quiero hacer: dedicar mi vida a la misión, a evangelizar familias en el nombre de la mamita María. Para terminar, estuvimos en un sitio que se llama Nuevo Castelo, Nuevo Castillo. Es la casa de San Juan Bosco. Allá estuve en esa casita sencilla donde la madre Margarita con San Juan Bosco está su cama. Es un sitio precioso. En la campiña, padre, ¿cómo se llama esa región? Piemonte, el Piemonte italiano. Cerca de Turín. Cerca de Turín. Y miren lo que encontré allá, porque me puse de rodillas allá frente a María Auxiliadora, que tiene para mí un valor extraordinario en mi vida. La profecía de San Juan Bosco, con eso quiero compartir con ustedes. La barca de la iglesia, en un mar embravecido, que se voltea para un lado y para otro, y aparecen dos grandes columnas que la atan con una cadena cada una. Una columna, la Sagrada Eucaristía, y otra columna, la Santísima Virgen María y su Rosario. Esa es la misión de Radio María Colombia. Dios les pague por su colaboración. Buenas noches.